a empezar justamente con el tribunal. Efectivamente, como les mencionaba, el día de ayer se consolida este albazo. Si usted no lo vio y quiere explicación completa, puede ir a mi canal Al Chile, ahí hago una disección cual si fuera cirujana de lo que ocurrió ayer en el tribunal. Pero para no hacerle el cuento largo y darle la versión resumida, se pusieron de acuerdo 6 magistrados para tumbar a José Luis Vargas y eventualmente nombrar a Reyes Mondragón. Todo estaba planeado, Reyes Mondragón llevaba un discurso, él estaba perfectamente listo para asumir la presidencia, no fue inesperado, no fue algo que, ¿quién va a ser? No fue una elección ni siquiera democrática dentro del Tribunal Electoral, y miren, de lo que estamos hablando, se supone que ellos vigilan que se respete la democracia, pero bueno, no fue nada democrático, fue pensado. Me imagino que tuvieron varias reuniones previas y ahora el asunto escala a tal grado que, escuchen bien, en el programa de Los Innombrables, en uno de los programas de Los Innombrables hace algunos minutos, pues resulta que el senador de Morena, Germán Martínez, que ni de Morena tanto porque es panista, ¿verdad?, pidió que se aprovechara el próximo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados también para desaforar al magistrado José Luis Vargas. Y le voy a decir una cosa, totalmente de acuerdo en que se le desafore y totalmente de acuerdo en que el señor se separe del cargo en lo que se resuelve su situación jurídica. Hay que recordarles que él está denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera por un presunto enriquecimiento ilícito de más de 36 millones de pesos. Le habrían encontrado transferencias a las cuentas de un familiar y transferencias al extranjero utilizando empresas fantasma. Entonces, aunque José Luis Vargas dice que su patrimonio es lícito y completamente y debidamente acreditado, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene otros datos y está bajo investigación. Uno diría, bueno, si eres magistrado de un tribunal, por lógica, si te están investigando en lo que confías tanto en las instituciones y confías tanto en tu inocencia, bueno, en lo que se aclara la situación, cooperas con las instituciones, te pides licencia, renuncias, no sé, y te separas del cargo. Eso a mí se me haría lógico y se me haría decente, pero como tampoco hay reglas claras dentro del tribunal, tampoco es como le dijeran, como que le dieran opciones al magistrado José Luis Vargas, y es que el señor, según las propias reglas del tribunal, tiene que terminar su periodo completo y la única manera en la que él se pueda ir es si él renuncia. Entonces no hay efectividad en eso de que lo saco, lo corro, no hay efectividad dentro del tema y por eso estamos en una situación de inconstitucionalidad que el día de hoy se lleva a la Suprema Corte para que entonces ahora sí sea la Suprema quien decida quién es el magistrado presidente. Pero más allá, el llamado que hace hoy el presidente de la República creo que es alertante. Hay crisis en el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Y esta crisis, me va a disculpar usted, es una crisis que se debe resolver con una reforma profunda. Así que vamos a ver y escuchar justamente cómo responde el presidente a estos magistrados y autoridades electorales que deberían renunciar por dignidad. Pues la verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición de ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente. Y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos
cargos tan importantes. El nivel moral de los jueces, de magistrados electorales, del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas. Es un organismo clave para la democracia en México. No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado, con todo y como lo puso. Fíjense que ahora presidente del Tribunal Electoral, es degradante. Entonces lo comento porque sí hay una crisis en esta institución, y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos como lo hacían los presidentes anteriores. Anteriormente, el INE estaba subordinado al presidente. El tribunal dependía del presidente. El poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía. Y todavía nuestros adversarios, los del bloque conservador, hablan de dictadura, cuando nunca en la historia reciente había habido tanta libertad y respeto a otros poderes. Nunca. Ya, quítalo porque es mucho. Eso de chocho sí, Bueno, el presidente lo toma de bien y de buenas, ¿no? Pero seamos muy honestos. Si con Vargas estábamos en Guatemala, con Reyes Mondragón estamos en Guatepeor, banda. O sea, seamos honestos. Ahora, en redes sociales es tendencia el que, de hecho, ayer se hizo tendencia. Está chistoso, está chistoso. ¿Se acuerdan lo que dijo Liz Vilchis de es falso, pero exagera? Bueno, se hizo tendencia, se convirtió en hashtag y hasta meme. Y empezaron a decir que, bueno, no es falso, pero se exagera. Y en el caso del magistrado Reyes Mondragón, dicen, bueno, es que sí es falso y se exagera. Y sí y no. El tweet que pone Reyes Mondragón fue en el 2020 y dijo que le hackearon su cuenta. Según Reyes Mondragón, ahora sí que me hackearon. Yo no fui. Ese tweet de ojalá ya se muera el viejo Kool-Aid de Palacio Nacional, dice que se lo hackearon. Curiosamente, yo nunca más vi que le volvieran a hackear la cuenta. Y curioso, porque solo lo hackearon para eso, para poner ese tuit. Seamos más claros,
Reyes Mondragón es un personaje que trabajó con Felipe Calderón, que estuvo en administraciones priistas, y que desde mi perspectiva, si estuvo en el poder administrativo, si estuvo trabajando en administraciones, no debería de estar en el tribunal. Si estuvo trabajando en una administración pasada, en algún sector, vaya, no me importa, vaya, mucho menos en un partido político, desde mi perspectiva no debería de ser magistrado de un tribunal. ¿Por qué? Porque no se ve imparcial. Yo no lo distingo imparcial. Creo que algo que debería de garantizar a las personas que estén dentro de estos tribunales, dentro del INE, es que sean personas imparciales, que claro, cada uno podrá tener su corazoncito con alguna ideología, eso es completamente natural, pero que siempre reine la imparcialidad. Y en el caso de Reyes Mondragón, no lo siento imparcial por nada del mundo. Ahora, grábeme donde